Desde entonces, y eso es lo más interesante de esta historia, pues se le ha apostado a la ciudadanización, ¿no?, del país. Primera política. Todos somos mexicanos. Los indígenas pasan de ser de una casta a ser iguales a todos. Sin embargo, cada cultura tiene su forma de ver. ¿Y qué significa ser ciudadano? Significa efectivamente pretender que uno va a abandonar sus lazos familiares, étnicos, culturales, religiosos, para unirse a un lazo y una identidad única que es la del Estado-Nación. Ah, la noche en el mar abierto, es diferente, es muy bonito. No es lo que se ve aquí el agua, sino que el mar abierto es, no sé, goza uno de una calmita ahí, ¿me entiendes? Solito en la lancha, en mar abierto, ves el agua, las brisas del mar, te sientes bien, es algo que mucha gente lo ha experimentado, pero no les gusta. Nosotros que somos de aquí, siempre estamos ahí y constantemente, ¿por qué? Porque es lo que nos bendice, ¿no? Es la palabra correcta, ¿eh? Que nos bendice, es donde sacamos para lo que queremos. Y aparte, pues, nos gusta el trabajo. Este es mi trabajo. Trabajo aquí, les ayudo a los pescadores y es lo que hago. Ayudarle a una mujer que vende pescado desde las 4 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. Todo el día estamos vendiendo. Y compartir con alguien si se requiere. Si se requiere o nos hace alguna pregunta en relación a lo que es la pesca, más no podemos comentar, ¿me entiendes? Entonces, eso es la realidad. Yo soy maestra normalista. Esto significa que estudié una licenciatura de 4 años posterior a la preparación de la preparatoria. Y cuando me gradué de ahí, siempre he trabajado aquí en el estado de Zacatecas, normalmente trabajando en comunidades rurales y o en municipios no muy cerca de la capital. A mí me gusta mi trabajo. Es a veces, como pienso que le puede suceder a todo el mundo, te cansas y puedes renegar un poco, pero las satisfacciones son muchas. Cuando tienes niños pequeños y ves que ya leen gracias a tu apoyo, a tu guía, se siente muy bonito. Cuando un alumno así grande que ya salió a la secundaria y regresa a saludarte porque se acuerda mucho de ti. Son satisfacciones muy bonitas. Sí, me encanta. Sí, la comunidad donde trabajo se llama Pozo de Gamboa. Creo que recibió su nombre así por... Era un pozo de agua muy, muy bueno. Las tierras de ahí son muy buenas. Y el dueño era, creo, un marqués o algo así, de apellido Gamboa. Así, creo que sí se llama. Y lo que sé de esa comunidad es que el sustento de ahí es por la agricultura y el comercio. Es una comunidad que es muy bien ubicada porque está en la orilla de una carretera donde se transporta todo desde el centro de la República a Estados Unidos. Entonces está en muy buen punto, ha crecido mucho. Incluso es más grande que la cabecera municipal. Esta solamente es una comunidad relativamente pequeña hace unos años. Generalmente, ¿de cuál grupo social son tus alumnos? Clase media-baja. Es gente, trabaja de campo la mayoría.
Algunos tienen trabajos en empresas como La Corona y la fábrica César Antón y eso, pero son pocos. Yo siempre vi a los meseros como decimos aquí, X, o sea, no les ponía atención. Y hasta que tomé ese trabajo me di cuenta de que es toda una profesión, porque hay que saber cómo tratar a la gente para poder ganar un poco más de dinero. Hay que saber cómo hablarle a la gente para que se vaya contenta y regrese. Entonces viene uno aquí y las gentes que tienen las embarcaciones te dan la mano en ese sentido, que te dicen, ¿quieres ir a pescar? Te puedes ganar cierto dinero. Entonces, si te gusta y te animas, dices, ok, voy con ustedes. Y el día de mañana, si te gusta el dinero que te pagan por haber ido en la noche, entonces sigues constantemente viniendo y esa persona te ayuda. Y así es como entras al club de pescadores, por medio del apoyo de otra persona que está más adentro. Esto es interesante porque en realidad parece que tenemos un sistema democrático, que es un sistema finalmente occidental de tipo europeo o estadounidense, incluso puedo decir occidental anglosajón, ¿sí? Entonces está efectivamente adecuado, incluso las políticas actuales, oportunidades, progresa, están basadas en las políticas designadas por el Banco Internacional, por el FMI y por la mayoría de las políticas vertientes, si quiere, o similares al Tratado de Maastricht. Sin embargo, eso no ha significado que la población en general se adapte, adhiera o haya integrado el tipo de comportamientos que se necesitan para llevar con éxito este tipo de políticas que corresponden a comportamientos de ciudadanos que a lo mejor ya están asimilados. Cuando yo veo la manera en cómo pagan los impuestos en otros países, aceptan las reglas democráticas y van a votar, su modo de comportamiento se asemeja al sistema político democrático y las políticas neoliberales, y claro, algunos critican estas políticas. Pero en México no nada más se critican estas políticas, sino no podemos pensar que todos los ciudadanos tienen esa forma de comportamiento necesario. Entonces, ese es uno de los problemas, que no se ha generado una concientización de lo que es la identidad o las identidades en México y en consecuencia un sistema político-económico adecuado o ad hoc a esta sociedad. Para decirlo en una sola palabra, el gran problema que tiene México no es el mestizaje, es la crisis de identidad. No se ha entendido toda esta diversidad y por tanto no se ha generado una política adecuada a esta diversidad. Como los de aquel lado usan nets grandes, ¿ok? Entonces, en el área que yo me encuentro se usan líneas nomás, que vienen siendo hook, le dicen ustedes, ¿verdad? Son anzuelitos chiquitos, ganchitos. Entonces se pone uno por línea o dos. Y ya depende de la suerte que tengas o la cantidad de pescado que haya. Ahí es donde puedes, sacas mucho o sacas poco, ¿me entiendes? Ese es el trabajo que hacemos y nos gusta, por eso estamos constantemente en ello.
aparte de que se beneficia mucha gente, y gente que en realidad no tiene nada, compra poquito, vende y de ahí obtiene algo de ganancia. ¿Sí me entiendes? Primero, no sé si hay unidad en la economía, porque unidad sería, o unicidad sería que todos estemos participando a los beneficios de la economía mundial. Eso sería para mí unificación. Y me parece que la economía está más bien unificada en términos empresariales de muchos grupos que alrededor del mundo establecen los términos y las normas de intercambio. ¿Sí? En términos económicos es más o menos conocido que a partir de los años 80, influidos por las políticas thatcherianas y de Ronald Reagan, México pasó de ser una economía de tipo estatal, desarrollista, a esta de tipo liberal y después neoliberal. Ahora, eso evidentemente ha tenido impactos en el ámbito familiar, en el ámbito de la vida cotidiana, en el ámbito cultural. Lo que no me gustó de mi trabajo es el equipo con el que colaboré. Fue un equipo muy difícil porque son muchas personas en un lugar muy chico, de las cuales la mayoría de ellos tienen intereses personales, o sea, son dueños o familiares del dueño. Y todo eso me trajo problemas porque me veían como un intruso. Entonces no me dejaban hacer lo que yo quería hacer para mejorar el servicio. A ellos no les importa el servicio, les importa el dinero. El servicio no les importa porque su lugar está en un lugar turístico muy frecuentado. Entonces, si un cliente no regresa, a ellos no les importa. Porque si no regresa él, regresa otro y siempre está lleno. Cuando entré a ese lugar que yo te digo, el día que firmé mi contrato, firmé mi renuncia también. Como te dije hace un momento, yo necesitaba el trabajo y me pusieron mis dos hojas. Aquí le firmas para entrar y aquí firmas para salir. Entonces tuve que firmar, si no firmaba no tenía el trabajo. Cuando yo firmo eso, ellos después la pueden llenar como quieran y despedirme el día que ellos quieran, aunque yo esté trabajando bien. En realidad, bueno, hubo una polémica en relación a lo que es el turismo, ¿verdad? Yo no digo que ustedes, pero la hubo en el sentido de que nos querían quitar el área de trabajo, donde muchas personas de las que ustedes ven aquí carecen de estudios o XX, ¿me entiendes? Anterior a lo que te dije primero. Entonces, lo que hace esta gente viene, trabaja aquí lo que es todo el día o toda la noche para sostener a sus familiares. Y el turismo no nos afecta. Lo que nos afectan a veces son las localidades o las personas que están al frente de lo que es la ciudadanía, que quieren comerciar lo que es el área para construir un muelle más grande y que los cruceros varen ahí, pero toda esta gente, yo incluyéndome, ¿dónde nos van a mandar? Si esto va a ser privatizado para los yates grandes y barcos, ¿me entiendes? Pero aquí el beneficio lo obtiene tanto el que vende plata, el mercado de conchas, el restaurantero y cualquier gente que se cruce haciendo algo de comercio, ¿me entiendes? Por la vía legal, esa es la verdad.
pero la imagen que tenemos nosotros hacia el turista es esa, que siempre lo vemos gozoso, gozoso, alegre. No se molestan de nosotros, no nos tienen miedo. Incluso en las mañanas aquí andamos vendiendo y ellos ahí andan, tomando fotos o platicándonos qué pescado es este, what kind of fish is this, what kind of fish is other, you know, pero todo es bien. Tenemos más de 50% de la población, y voy a ser generoso, que vive con 500, 600 pesos al mes, siendo familias. Entonces, $50. Y soy generoso. Tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo, Slim. Y es curioso porque los mexicanos saben que son pobres, pero les da gusto que tengamos al menos en algún lugar el mejor del mundo, el más rico. Yo me gusta lo que es la pesca. La pesca. Yo tengo los estudios que tengo, pero en realidad no me interesa trabajar en un hotel o en una compañía, porque si te soy franco, aquí gano más que en cualquier otra parte y gano lo que yo quiero. Entonces, si Dios me lo permite más adelante, me metería de lleno a lo que es la pesca, ya sea de día o de noche. Pero eso es lo que yo tengo pensado más adelante, el futuro para mí, ¿me entiendes? Sí tienen oportunidad de seguir estudiando. Perdón. Ellos ahí tienen secundaria, colegio de bachilleres, tienen muy cerca Zacatecas. Pueden hacerlo. El problema está en la ideología que tienen. La mayoría está pensando ahora, sobre todo los hombres, irse a Estados Unidos por algún motivo siempre. Y las chicas terminan casadas muy, muy jóvenes, y esa es la mayoría del proyecto de vida que tienen. En las condiciones materiales en las que estamos, digo, para lo que gana, siendo la 13ª economía del mundo, era para que no hubiera ningún analfabeta, para que hubiera servicios de salud de primera, como en Cuba, por ejemplo, que todos tuvieran poder de consumo. Y no lo hay, y sin embargo no hay revolución social. Hay algo extraño ahí. Pues le voy a decir, en contraparte de toda esta distribución polarizada del dinero, de los recursos y de los beneficios de la economía oficial, hay otras economías que sustentan esa mala repartición de los beneficios. Esas es la economía pirata, las remesas de los migrantes y el narcotráfico. Yo te voy a decir, en el lugar donde yo radico, es a 6 horas de aquí. Allá todos, la principal fuente de trabajo son los campesinos. Y la mayoría de ellos se van a Estados Unidos de ilegales para ganar dólares, para sustentar a la familia, y dejando aquí a la esposa y a los hijos. Y aquí no se ve mucho eso. Aquí más bien se ve que la mayoría de la gente aprendió la lengua, el inglés en este caso, y de aquí tratan de explotar al máximo el turismo que nos visita. Bueno, no sé si piensen que tienen una vida mejor. No, simple y sencillamente hay mejores oportunidades de salario. El salario mínimo la hora son $4 o $5. Eso es lo que es al día aquí. Entonces, en términos económicos y materiales, sí, efectivamente. Es una especie de necesidad. Ahora, no estoy seguro que se piense que es mejor vida allá. Porque muchos de los migrantes siguen enviando remesas, dinero a México. He vivido aquí máximo unos 15 años. La mayoría de los años que tengo ya en mi edad ahorita, sí, los he vivido del otro lado. En Los Ángeles, en Pensilvania, he andado por varias partes del mundo. Pero siempre al caso de un año o año y medio, vuelvo a Zihuatanejo. Porque aquí nací y soy de aquí, ¿me entiendes?
¿Y cómo era tu vida allá? Pintando casas, como un trabajo común y cualquiera, pintando casas o haciendo departamentos de tabla rock y todo eso, ¿me entiendes? Pero construcciones a siempre. Es lo que mejor se paga en el extranjero. Aquí es lo más bajo, pero allá es lo que mejor está pagado y es lo que uno busca, superarse y ganar un poquito más. ¿Y cómo aprendiste inglés allá? En la prisión, son oportunidades que se te dan. Yo cuando estaba más chavalo me drogaba mucho y me la pasaba de cabrón en la calle, o sea, haciendo cosas que no son lícitas, ¿sí? Y cuando estuve ahí, ahí recapacito uno un poco, ¿me entiendes? Le enseñan a uno a tener cierto sentido para ver las cosas y poder opinar con respecto a lo que ves, siempre y cuando estés de acuerdo en lo que vas a decir, porque a veces uno dice cosas que no debe decir, pero cuando es correcto, pues lo dices claramente sin temor a ser ofendido o otra cosa, ¿me entiendes? Pero me sirvió. Es una experiencia no muy bonita, pero beneficiosa. Llevo 3 años trabajando en esta comunidad y en los 3 años me he podido dar cuenta que los niños, increíblemente hasta los de primer grado, tienen depresión porque sus papás están en Estados Unidos. Son niñas que lloran, que es muy triste, y la mayoría tiene o al papá o al hermano, o sea, gente muy, muy cercana en Estados Unidos. Para los mexicanos que van allá, creo que es muy duro. Por lo que he visto de documentales, gente que conoce que se van, creo que es muy difícil. Extrañan mucho siempre aquí. Pero no sé, por alguna razón todos tienen ese sueño de mucha gente, de irse para allá. Pero la constante en ese sueño es volver y hacer aquí algo en su país. Y cuando estuviste en Estados Unidos, ¿notaste una diferencia en la manera de ser de los americanos a los mexicanos? Es muy rápido. Del otro lado es una vida muy, no sé, pero es muy acelerado. Es muy rápida la vida, la forma de vivir, y hay mucho, mucho conflicto en las calles, con gangas, etcétera. En México no se ve eso. Sí hay narcotraficantes en México, pero no es como las calles del otro lado, que en cada esquina hay una ganga o X bolita y ya te quieren, o no sé, ¿me entiendes? Se identifican con tatuajes, no como ¿me entiendes? Pero con números o X palabras de su pandilla o saludos, ¿me entiendes? Entonces, en México no se ve eso. Aquí es otra forma, pero allá la vida es muy rápida. Es demasiado rápida. Estoy seguro que si hiciera una encuesta a los mexicanos viendo allá, preguntándoles, si usted tuviera las mismas oportunidades económicas, ¿se cambiaría de país a México? Estoy seguro que 90%, 99% respondería que sí. La realidad es que de aquí nomás voy a la casa 1 hora, 2 horas y me regreso. En la casa no estoy, aquí estoy día y noche. En mi casa no me ves, no me gusta, pero está bien. Todos los mexicanos en general tenemos una manera de ser que nos identifica, de podernos reír de nuestras tragedias y de nuestros problemas. El caso está en el albur, en los chistes, en la parodia, en muchas cosas que caracterizan al mexicano, que nos reímos de nuestras propias tragedias. Entonces, eso hace que también tengamos una postura ante lo que nos está pasando, de saber que está mal y hacer como que no pasa nada.
¿Qué es lo que te gusta más de México como país? La raza. Viva México. La raza, me gusta mi gente, porque somos sencillos y humildes. O mejor dicho, cualquier cosa que quieres, le expresas libremente y se te entiende. Como dije hace rato, albureando. ¿Qué onda, güey? ¿Qué quieres, güey? No, pues que hazme un paro. Ya está. Necesito esto, ¿me puedes ayudar? Sí, cómo no. Es igual, ¿me entiendes? Pero en palabra más sonante. Se oye vulgar, pero no es. Pero eso es lo que me gusta de México, la raza. La forma de expresión que tienen y la claridad de las palabras, ¿me entiendes? Se entienden. Sencillo, pero clarito. Sus raíces, sin lugar a dudas. Sus raíces, sus tradiciones ancestrales, sus dialectos. Muchos dialectos indígenas. Y más que nada, su gente. Pero la gente que tiene el mismo amor que tengo yo por México. No la gente que lo destruye. Yo creo que más que preocuparse por lo que va a pasar, preocuparnos por lo que está pasando aquí. Preocuparnos por la mirada que uno tiene hacia el prójimo, sea el indígena, sea el católico, sea el protestante, sea el pueblo, sea el rico. Estamos en México entrando en un proceso de confrontación, del reconocimiento de muchas diversidades, desde diversidades sexuales, diversidades políticas, religiosas y étnicas. Estamos apenas en el aperitivo. Nos falta la entrada, el plato principal,